Bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a realizar el patronaje de este chaleco masculino que nos acaba de dejar nuestra suscriptora en el correo, María Elena Calderón. Ella nos deja para que le podamos ayudar a realizar este diseño que nosotros tenemos acá. Miren que en la parte de abajo también les voy a dejar el correo electrónico para que ustedes me hagan llegar todas sus sugerencias, para yo poderles así ayudar o aportar un poquito en cada uno de estos patronajes. Asimismo, le invito a que se suscriba a nuestro canal para que así puedan ver y tengan las oportunidades de patronar estos diseños. Vamos a empezar por la línea de la parte posterior y empezamos con una línea de esta manera. Por este lado también vamos a realizar una línea, encuadrando bien, y lo hacemos por aquí, y esta va a ser nuestra parte posterior. En la altura del talle, nosotros vamos a colocar en la altura del talle 45 centímetros y vamos a colocar un largo de 62 centímetros aproximadamente. Esto siempre puede variar, no siempre puede ser lo mismo. Entonces, en la parte posterior hemos colocado 45 centímetros y luego vamos a colocar lo que viene siendo la parte de la sisa. Y vamos a ubicar la sisa, que es 23.5 aproximadamente. Luego la vamos a modificar, y esto es para que no nos quede muy ajustada en esa parte. Ubicamos de esta manera, 23.5, ¿no? La sisa 23.5. Luego le vamos a sumar más un centímetro. Puede ser un centímetro o como puede ser exactamente 1.5. Entonces aquí le vamos a dejar un centímetro. Esto de acá lo modificamos en esta parte. Lo pueden hacer así o lo pueden modificar ya después, ¿no? Para el contorno del pecho, nosotros para el contorno del pecho vamos a tener 104 centímetros. Esto es una talla, M, esta parte. Y para el pecho va a tener 104 centímetros. Entonces vamos a ubicar la cuarta parte, que en este caso es 26. Ubicamos ahí 26 centímetros. Realizamos la línea de acá del talle y luego vamos a ubicar la de acá. Cuando ya tenemos esto, vamos a colocar lo que es el ancho de la espalda. En el ancho de la espalda ubicamos 46 centímetros, que es el total, 46 centímetros, y vamos a colocar la mitad de esos 46, que justamente tenemos 23. Ubicamos por este lado 23 centímetros y vamos a proceder a dejar la separación del escote. En la separación del escote vamos a coger los 104, lo vamos a dividir para 12 y tenemos un resultado de 8.6. Lo vamos a redondear a 9, entonces colocamos 9 centímetros por este lado. 9, y vamos a bajar 1.5 por acá y colocamos 1.5 y 9 centímetros la separación. Para la caída del hombro vamos a ubicar exactamente en esta parte 3 centímetros de caída de hombro. Recuerden que es un chaleco masculino, entonces por esa razón siempre va a tener un poco más de caída de hombro, ¿no? Hasta 4 centímetros puede tener de caída de hombro, pero acá dejamos 3 centímetros. Ustedes le pueden colocar hasta 4 dependiendo, ¿no? En esta parte nosotros vamos a entrar un centímetro, que aproximadamente está a la mitad, justo aquí. En esta parte está la mitad y procedemos a colocar por este lado, ¿no? Y hacemos así mismo la forma de la sisa.
ahí estamos trabajando nuestro chaleco de la parte posterior. Ya tenemos el chaleco de la parte posterior y vamos a proceder a colocar la parte de la cintura. En la cintura vamos a trabajar con esta misma medida, que en este caso es 26, pero le vamos a restar a esos 26 centímetros o a esa totalidad, le vamos a restar más 2. Entonces nos quedaría exactamente en 24. Aquí nosotros vamos a realizar una pequeña pinza muy delgada para darle mejor forma y le aumentamos los 2 que restamos antes, pero para la cintura lo trabajamos de esa manera. Con el contorno del pecho le restamos 2 y luego ya le deja para la pinza si es que usted lo va a hacer así. En caso de hacerlo de camisa, pues claro está que ya nomás lo baja dándole la forma a la cintura, porque es más al molde, ¿no? Y en la parte de abajo volvemos a dejar los mismos 26 centímetros en esta parte y suavizamos de esta manera. Listo. Ahí tenemos la parte del chaleco y vamos a suavizar, vamos a marcar aquí la línea para la pinza, separando un centímetro de ambos lados para darle forma, ¿no? Subimos 15 y acá bajamos 11 centímetros exactamente y vamos a llevarlo así, ¿no? Lo hacemos de esta manera y de esta manera. Ahí le vamos a dar forma a esta parte del chaleco. Por esta parte vamos a separar los 2 centímetros que son para dejar con un corte en la mitad, o sea, aquí va corte, ¿no? Por aquí se corta. Y luego en la parte de acá vamos a tomar lo que tenemos exactamente del ancho de hombro. Lo que tenemos acá del ancho del hombro es 14 centímetros y vamos a marcar en 7. Ahora, de esos 7 restaremos 2 centímetros hacia acá y entonces nos quedará aproximadamente de 5. Llevamos de esta manera la línea hasta acá y ya, ¿no? De esta forma. Ahí está. Entonces aquí ya nosotros le estamos dando la forma al chaleco de la parte posterior. Ojo en esta parte que yo le dejé de 63, pero si usted quiere dejarle un poco más corto, pues le puede hacer un poco más corto, ¿no? Aquí hemos dejado de 63 y aquí ya tenemos ya las piezas de la parte posterior. Una vez que ya tenemos la parte posterior, vamos a recortarla para pasar por la parte delantera. Recortamos por aquí y lo dejamos hacia la parte de acá, ¿no? Esta parte de los 2 centímetros lo dejamos, digamos que lo tenemos como de costura. Y aquí voy a dejar esto hasta hacer el traslado que es necesario. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos la parte posterior, vamos a trabajar con la parte delantera. Aquí ya tenemos la parte, vamos a trabajar con la parte delantera y miren que yo he cogido 2 papeles que están doblados, ambos tienen que estar totalmente doblados para poder realizar lo que es la parte delantera. De aquí lo vamos a trabajar de esta forma. Vamos a tomar en cuenta algo muy importante, que uno de ellos va a tener que sobresalir 2 centímetros y el otro no. Entonces lo voy a hacer de manera cerrada sin los 2 centímetros acá, o de tales casos vamos a unirlo mejor. Entonces vamos a coger acá la línea de esta manera y luego vamos a ubicar esta partecita de aquí, que es la parte de la sisa, ¿no? En la parte de la sisa hemos ubicado 23.5 más 1, serían 24.5. Esta es la sisa. El talle que vamos a utilizar sería el mismo 45 y el largo que nosotros vamos a utilizar sería el mismo en este caso. ¿Ya? Una vez que ya tenemos esta parte, vamos a ubicar hacia allá las líneas. Ubicamos hacia allá y también hacia acá. Voy a separar exactamente en esta parte 3 centímetros. Separemos 3 y 3. De esta manera
dejaremos para el cruce de botones. Cuando ya nosotros tenemos esta parte, vamos a ubicar la cuarta parte de pecho, que es 26 centímetros, de esta manera. Y en la parte de la cintura también colocaremos 26 centímetros, porque en esta parte podemos darle la forma con una parte de la pinza o podemos dejar de tales casos de manera muy plana. Y lo podemos hacer de las dos formas diferentes. En este caso yo lo voy a hacer 24 centímetros, no voy a dejar para ningún corte, ya tengo armado en la parte posterior, y 26 en la parte de acá abajo, ¿no? Ubicamos de esta manera, así, y lo hacemos de esta manera acá. Cuando ya nosotros estamos, tenemos estas medidas, que es la cintura, 24 centímetros, la cadera, que en este caso vamos a subir y luego vamos a descontar los centímetros, 26, y en esta parte 26 de la parte del pecho. Vamos a darle el ancho de espalda, que en este caso tenemos los 23, le damos a 23 centímetros de esta manera. Vamos a realizar también la separación del escote y bajaremos 3 centímetros para la caída de hombro. Acá se baja 3 centímetros de esta forma. En la parte delantera vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Aquí voy a coger y vamos a restar unos centímetros importantes en esta parte del escote, ¿no? Vean, si yo voy a entrar de aquí hacia la parte de acá exactamente 1.5, esos 1.5 los voy a mover acá. Ustedes de pronto se preguntarán el por qué voy a hacer eso en la parte de adelante, porque en la parte de delante siempre suele ser un poco más delgado, ¿no es cierto? Entonces voy a entrarle 1.5 y armo la parte de la sisa, y esos 1.5 lo entro en la parte del pecho para que no quede muy producido esta parte de aquí. Hasta donde yo voy a colocar los botones, ubicaremos el P de esta manera, ¿no? Así. Entonces, recuerden que los centímetros que hemos entrado es 1.5 para darle mejor forma a la parte delantera, y nos debe de quedar así, ¿ya? Cuando ya nosotros tenemos este trabajo aquí realizado, un largo total que nosotros estamos trabajando acá es de 62 centímetros. Entonces, con esos 62 centímetros voy a aumentarle únicamente 2, y luego los otros centímetros lo voy a descontar. De aquí a acá voy a llevar 10, justo 10. Desde aquí hasta la parte de acá voy a dar 10 centímetros, ¿no? Y voy a subir exactamente unos 4 centímetros aquí. Voy a tomar la regla y haremos nuestra forma de esta manera para el chaleco, ¿no? Aquí tenemos un botón, acá otro y acá otro, ¿ya? Listo. En la parte del costado subiré 3 centímetros en esta parte. Voy a subir 3 centímetros y le voy a dar esta forma, ahí. Cuando ya tenemos esa parte de los 3 centímetros, debemos de quitar esos 3 centímetros en la parte posterior también, para que así nos coincida. Recuerden que la parte posterior siempre es un poco más pequeña. Retiramos estos 3 centímetros en esta parte y colocamos de esta manera, así. Ahí ya tenemos la forma de la parte del chaleco. Una vez que ya tenemos nosotros trabajado este diseño, ahora sí vamos a colocar el corte de la primer parte, ¿no? Cortaremos por aquí, y esta parte de acá nosotros vamos a trabajar el diseño que en sí nosotros queremos. Lo debemos de colocar de esa manera para así irle dando la forma. Ya ubicamos de esta manera aquí,
Vamos cortándolo todo de esta misma forma para ir marcando nuestro segundo papel. Ahora, aquí también nosotros podemos utilizar el desmolde, también lo podemos hacer. Cortamos por aquí, yo tengo dos papelitos de esta forma, ¿ya? Y lo vamos a empezar a trabajar de la siguiente manera. Ahora, una vez que ya nosotros tenemos esta parte, marcaremos el principal, que es este de aquí, ¿no es cierto? El escote. De lo principal marcamos el escote, este. Hasta donde nosotros lo queremos hacer. Yo lo voy a realizar de esta forma, ahí está marcado. Y luego vamos a retirar los dos centímetros de traslado de hombro, que son importantes. Trasladamos estos centímetros de esta manera. Estos son los 2 centímetros de traslado en esta parte. Cuando ya tengamos esto, vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Cortamos por aquí. Y ya tenemos nuestro chaleco de esta forma. Ahora, para seguir trabajando, vamos a utilizar esta parte. Esta la podemos dejar como la parte principal. Dejémosla como la parte principal, ¿no? Esta será acá. Como la otra está marcada, se les hará súper fácil de entenderlo. Esta es la base de abajo. Esta es la base que sí queda en la parte de abajo, ¿no? Y ahora vamos a trabajar la que nos queda en la parte de encima. Aquí está. Cuando ya nosotros tengamos este trabajo realizado de esta manera, vamos a ubicar la siguiente forma del escote. Voy a colocar la parte del escote de esta manera. Y esto de aquí, en la parte de la separación, ubicamos desde la parte del escote, desde donde nosotros lo llevamos justamente acá. Y bajamos de manera recta, ¿no es cierto? Así, ¿no? Vamos a bajar de manera recta por acá para darle la forma a la parte del escote. Ahora, en esta partecita que nosotros ya tenemos justo acá, vamos a llevar nuestra medida hasta donde queremos, desde esta parte que nosotros ubicamos justo aquí, desde la mitad. Vamos a colocar, aquí tenemos lo que es la parte de la separación de botones. Significa que aquí en sí separamos nosotros estos 2 centímetros. Ya les voy a indicar. Los voy a doblar para evitar confusión. Los doblamos de esta manera. Y esto es para saber que aquí va nuestra partecita. Miren, así. ¿Ya? De esta manera. Una vez que ya tenemos esto, entonces nosotros vamos a bajar nuestro escote de esta manera. Para luego ya saber que aquí colocamos nuestros botones. Los 3 botones que lleva en esta parte de ahí. Lleva los 3 botones, ¿no? ¿Cuál es la distancia que exactamente nosotros vamos a dejar justo ahí donde vamos a cruzar o vamos a hacer nuestro detalle? Este de aquí a acá yo le voy a dejar 15 centímetros aproximados y damos la forma a nuestro chaleco hacia acá. Podemos utilizar de pronto una regla, voy a utilizar esta regla. Vamos a utilizar y hacemos esto. Y ya, miren ahí, tenemos el molde de la siguiente parte. Una de las cositas que también deben de tomar en cuenta es que yo hice una técnica muy diferente y abrí un poco más la parte de lo que viene siendo el detalle de lo de acá, ¿no?
ojo en esta parte. Yo la abrí un poco más, usted puede dejarla un poco más cerrada, o sea, completar con esto y dejarla más cerrada. Vamos a hacer la prueba acá. Vamos a pasar papel. Para que más o menos usted tenga una idea, esta es la parte del centro, ¿no es cierto? Yo la voy a dejar un poco más abierta, más cerrada, de esta manera. Entonces ahí, para que me quede de la cantidad exacta, ahí, aproximado, ¿no es cierto? Y me quede el corte justo ahí, ¿no? Esto lo puede hacer, sí lo puede hacer si usted así lo desea, para que le quede un poco más cerrada o le quede más al centro, ¿no? Le queda de esta forma para los dos. Ahí estamos, ¿ya? Listo. Entonces vamos a recortar por las partes, por aquí. Esta es una parte y luego vamos a recortar por la otra. Listo. De esta manera. Vamos a completar esta a la parte de acá. Ya les indico. Esta es la base. Aquí nosotros tenemos la base. Esta es la base y ahí está ya el cruce de botones. Esta es la parte de acá donde se debe, de donde nosotros cerramos un poquito más. Si se fijan, voy a coger este pedacito para completarlo. Esta es la que nosotros cerramos un poco. Que lo pueden hacer directamente, ¿no? Cerrarla de una sola. Yo aquí la voy a hacer por separadito. Lo voy a cerrar un poquito acá por separadito. Ahí. Esto es únicamente por si desea cerrar un poco más. Que esta parte de la decoración no quede tan así abierta, sino que quede un poco más cerrada. Yo le di 10 a esa separación. Usted le puede dar menos si desea. Puede darle menos, eso va a ser al gusto de cada persona. Mire, ahí estamos, ¿no? Esta es la parte en la que ya hemos ubicado justamente ahí, ¿ya? Listo. Este va a cruzar ahí y este va a cruzar en la parte de acá, ¿no es cierto? Ahí estamos. Y una vez que ya tenemos esto, miren acá, tenemos que ir colocando. Vamos a colocar la siguiente, que es la parte o base que va encima. Debe de quedarles ahí, de esta manera. ¿Qué tenemos acá? Aquí está. Esta es la otra que tenemos en la parte de acá. Estas son las bases. Estas son las bases de aquí, que estas son las que están en la parte de abajo. Así debe de ir la base de manera entera. Y la parte que va arriba con los botones acá. Y obviamente acá tienes que dejar un poco o extender un poco para el cruce, ¿no? Para que luego vaya a encajar de esta manera. Así es la parte delantera. Ah, tenemos la base del fondo y la base de la parte de arriba, sin olvidarse que a todas las piezas deben de hacerle el traslado del hombro, ¿no? Acá lo voy a hacer a una, pero obviamente tiene que hacerle las dos. Lo ubica de esta manera en esta parte de acá, en la parte posterior, y luego va a colocar justamente ahí. Separamos de esta forma. Y ahí ya tenemos lo que es la parte de atrás. Esta es la parte posterior. Todo va de manera forrada. O sea,
va a ubicar forrito, lo va a forrar todo, todo, todo bien forrado. Corta por acá para darle mejor molde al chaleco al centímetro. Esta es la parte posterior. La parte delantera está súper fácil. Miren que ahí yo les indiqué cerrar un poco más esto. Si yo no lo fuera a realizar con este detalle de encima, lo dejara abierto para un chaleco básico. No lo aumentaría esto, ¿no? Así. Esto es para un chaleco básico. Lo dejaría así para un chaleco básico, ¿no? Más abierto para darle mejor forma a esta parte de acá. Pero como acá lo estamos haciendo con un diseño muy diferente y queremos que nos encaje en sí, ahí lo cerramos un poquito para colocar nuestra pieza. La pieza número 1, que es la de acá, y la pieza número 2, que es la que viene. Entonces vamos a hacer dos bases. Por aquí también tenemos que realizar botones para cerrar nuestra primera y luego encajamos la siguiente. Esto solo se va a ver en la parte delantera. Solo en la parte delantera y la parte posterior para un clásico sería esta, no más. Espero que sí me hayan entendido el patronaje de este chaleco masculino, que está súper fácil de realizar. Igual si te quedan dudas me lo haces saber en los comentarios, me puedes escribir al correo para yo poder despejar cualquier inquietud que tenga. Me despido y nos vemos en una próxima.